conocer uno de los lugares icónicos de Asunción. Este es ese lugar que te traía tu abuelo, tu papá, cuando te portabas bien, a comer una rica empanada, un piracaldo. Estamos hablando del Lido Bar. Y aparte, si sos extranjero, este es uno de los primeros lugares donde te traía. Vamos a conocerlo. Estamos con Petrona. Petrona, contanos un poco, ¿hace cuánto tiempo que estás trabajando acá en la cocina del Lido? 34 años, 3 meses. ¡Wow! 7 días, 34 segundos. No, 2 días. 2 días. O sea que lo tenés marcado en la piel más o menos, todo el tiempo que venís trabajando acá. Te contamos un poco, ¿cómo fue tu primer día esa vez que entraste hace 34 años? Mi primer día fue a las 11 de la mañana. ¿Y qué fue lo primero que aprendiste? O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste? Y de todo un poco en la cocina. ¿En la cocina? Sí, en la cocina directa. ¿Tu primer recuerdo así de qué fue lo primero que te enseñaban a hacer? Hacer puré. ¿Hacer puré? Hacer puré y todo lo que es de la cocina ya. Aprender de mis compañeras. Claro. Y contame un poco, ¿cuáles son los platos más vendidos, los que más salen así normalmente? Sopa de pescado, sollo, bolivorí de gallina, locro, esos son los que más salen. Empanada de carne, esos son la fama y el pancito. Sí, el pancito. Es la fama del Lido. El pancito es fantástico, sí. Es grandote, súper esponjoso, así, súper rico. Y decime una cosa, la sopa de pescado, ¿cómo? Me imagino que debe tener un proceso, como es uno de los platos que más sale. ¿Cuánto surubí más o menos reciben a la semana? ¿O qué pescado usan? El surubí tenemos cuando es veda. Ahora estamos en tiempo de veda. Sí. En diciembre recién el veda. O sea, ahora no hay piracaldo. Ahora no hay surubí. O sea, no hay surubí. Pero tenemos cuando... tilapia. Tilapia. Sí. Claro que es de estanque, entonces sí. No hay problema. ¿Qué kilos por semana reciben para procesar eso? Allá se usaba bastante, ahora bajó la venta por la pandemia, ¿verdad? ¿Pero cómo es? ¿Lo hierven? ¿Lo desmenuzan? ¿Cómo? Sí, ese ya es una carne, solamente carne. Se faena ahí en el ídolo. El pescado viene así. Anteriormente venía, ahora mismo no te puedo decir porque estoy acá. Está en Palma eso, no sé decir. Pero viene ya así. Congelado, ahí se faena, se limpia y se fracciona todo. ¿Y el sollo? ¿El sollo tiene maña también? Sí, tiene sus mañas. Para que no se corte, sí, ¿no? Sí, hay así que mismo. Hay que revolver. Sí. ¿Y así. Cómo es? ¿Y ustedes hacen, ponerle el burí, ustedes hacen todas las bolitas sí. una a una? O sea, ¿no hay máquina de...? No, todo es manual. Ponele, ¿vos a qué hora entras para producir lo que va a salir al mediodía? Ahora mismo yo estoy entrando 7:30. 6:30 se entra acá. Pero para las 10 ya está todas las comidas. O sea, a las 10 ya tienen que empezar a salir cosas, gente ya pidiendo. Ya empieza a salir, sí. ¿Y las empanadas cómo hacen? ¿Hacen acá, hacen en ese, otro? Allá en Palma. Ahí en Palma. Y ya tienen como un centro de distribución y... Sí, de ahí es grande, la parte de producción es bastante grande. Porque empanadas también se venden muchísimo, sí, ¿no? Para allá y para acá tiene que producir. ¿Qué más? ¿Empanadas, croquetas? Croquetas, villa de pollo, villa de huevo y variedad de empanadas tenemos. Y decirme, ¿qué es lo que ustedes hacen acá en la cocina que no les envía el centro de producción? Y acá estamos produciendo las ensaladas de fruta, pancito ya se produce acá, se hornea acá, ya calentito podés llevar. O sea, igual tienen mucho trabajo, mucho sí. trajín. Mucho. Y después termina el mediodía y vuelve otra vez la producción para la noche. Sí, para la noche hay otro turno. Hay otro turno. Sí, sí. Pero igual termina. Sí, se sigue. Se desabastecen al mediodía y sí. otra vez tienen que volver a comenzar a hacer la producción. Exactamente. Más se produce a la mañana los caldos. Y a la noche se produce solo pescado. ¿Qué fue lo más raro que te pasó acá, Petrona? Y lo más raro, nada. O sea, que te pidan un piracaldo sin pescado, no sé, algún pedido. En especial que no sepa hacer. No, o raro dentro raro, de... Raro no. El famoso mayor chirurí también se me pide. Ah, sí, pero que no está en la carta.
Mandioca chiriri. Mandioca chiriri. Está hecho de mandioca, huevo, cebolla y queso. Y queso, abundante queso. Sí. Es la mejor típica. Sí. Es la mejor forma de reciclar la mandioca que sobró del asado. Lo que son lindos. Claro. Y decime, acá al mediodía, mucha gente, ¿cuánto...? Sí, anteriormente la barra se llenaba acá arriba también. No abastecíamos. Ahora estamos trayendo otra vez gente, gracias a Dios. Claro, pero vale aclarar... Ya por la pandemia. Vale aclarar que eso es después también de la pandemia, ¿no? Sí, pero gracias a Dios, por Lido, confía la gente. ¿En serio? Por eso están volviendo. Son clientes míos de allá, están volviendo también acá. ¿Y te pasa que tenés gente de allá que viene para acá? Sí, clientes antiguos y mimados. ¿En serio? Son mimados. Sí, vuelven. Y que están todo el día por acá. Y ponele piracaldo, ¿cuántos platos de piracaldo? Y ese también ahora mismo no es tanto. Pero se vende. Pero me imagino que de una olla gigante de atrás llena de... Sí, anteriormente el surubí sale más. Sale más. Sí, ahora porque es tilapia por la veda, es un poco menos. Sí. ¿Algún plato que vos hayas inventado que entró dentro de la carta? Y el mandioca chiriri. ¿En serio? Sí. Qué bueno, qué alegría. Sí, sí. Hacemos bife con guá, picadito. Claro, toda comida típica, ¿no? Comida típica. O sea que nosotros tratamos de satisfacer al cliente. Claro. Como quiere. Ah, para que se vaya contento y vuelva, claro, ¿no? Tiene que salir contento de acá. Cosa que una de las cosas más importantes no es que venga y se vaya. Una de las cosas más difíciles es salir que se vaya. Salir contento. Y que vuelva. Y que vuelva. Si vuelve, eso es. Ahí es donde triunfaste y es porque tu comida es realmente buena. ¿Y por qué sigue en pie Lido? Son 67 años, seguimos en pie. Toda una vida. Toda una vida. Con siempre vuelven los clientes. Claro, con buena comida y buen servicio. Exactamente, la atención al cliente requiere mucho. Porque la gente que atiende también está hace mucho tiempo también, ¿no? Sí, algunos. O sea, más en Palma. Más en Palma hay gente que se está por jubilar. Bueno, y Palma también vivió un proceso medio raro, ¿eh? Porque antes era solo efectivo. Sí. ¿No? Ahora como que se fue a... Se modernizó. Se modernizó, se fue adaptando un poco, ¿no? En la comida no hay secreto. No hay secreto. El único secreto es tener ganas de cocinar. O sea que si te cuentas el secreto, que te vayas a tu casa y que hagas. Ese es el secreto realmente. El querer hacer. Sí. Eso. Bueno, Petrona, me contaron un dato importantísimo. Que vos ya estás jubilada. Pero a pesar de eso, decidiste seguir viniendo. Así es. Y en el tiempo de la pandemia me quedé 7 meses. Me estaba enfermando. Entré prácticamente en depresión, buscando ese de viajar todos los días, venir en mi trabajo. Ahora volví a nacer. Eso para mí no es trabajo, es vocación. Es vocación, querer hacer. Porque es lo que te gusta hacer, es lo que te hace feliz. Así mismo. Y si te pagan otra vez, mejor todavía. Claro. ¿No? Que puedas hacer eso que tanto te gusta. ¿Y cuánto hace cuánto tiempo te jubilaste? 3 años. ¿Hace 3 años? Sí. Pero no es que volviste ahora después de la pandemia. Después de la pandemia volví ahora. Pero yo trabajé 3 años. Ah, ¿no trabajaste? Trabajé. Sí. Ya jubilada y en marzo tuve que quedarme. Claro, te dijeron ya basta, Petrona. ¿Y no, ahora? Es por la pandemia. Claro, para claro. No arriesgar. O sea, no solo a vos, a todos le dijeron. Y a ¿no? la mayoría. A la mayoría, basta, quédense en su casa. Sí. Y es difícil quedarse en su casa cuando uno está acostumbrado a salir todos los días. Es difícil. Cuesta. Cuando uno quiere hacer las cosas, ama lo que hace, busca. Es una vida. Y esa felicidad en la cocina, yo me imagino que tus comensales la sienten cuando la prueban. Claro, hay que darle mucho amor a lo que haces, mucho cariño. Por eso. Eso quiere decir mucho. Bueno, muchísimo gusto, Petrona, y la verdad que un placer conocerte. Encontré.
Estamos en el Lido y ahora estamos con Micaela. Micaela, contame un poco, ¿hace cuánto tiempo que estás vos acá en el Lido? En el Lido estoy hace 6 años y acá en Villamor estoy hace 1 año y medio más o menos. ¿Y cómo es trabajar así en una empresa que tiene digamos, una mochila histórica encima, ¿no? Porque es un local ícono de Asunción, ícono, porque si te vas a Asunción, tenés que comer en el Lido. Yo me acuerdo que venían mis parientes de Argentina, venía mi abuelo, y nos íbamos al Lido a comer con ellos. Así mismo, Espeta, la verdad que como trabajadora del Lido, me siento orgullosa, me siento con un gran peso encima, ¿verdad? Porque me dicen, si trabajas en el Lido, todos los días seguro comes riquísimo. Ajá. Y me voy a un lugar, seguro traes luego ya empanada. Seguro, invítame a comer, así, todo el mundo te pide algo, sí o sí, ¿verdad? Te vas al doctor, trabajas en el Lido, ya te mira, el doctor que es todo serio así, y te dice, trabajas en el Lido, te y mira. Y tíralo análisis así. Sí, brilla sus ojos, es sí. Muy simpática, en serio, todo serio, de repente brilla sus ojos. Y nada, yo me siento súper feliz, con una responsabilidad súper grande porque tengo que cuidar siempre la calidad, o sea, tenemos todo eso metido del chip, cuidar que el producto sea siempre el mejor, cuidar los proveedores, cuidar la calidad del servicio, ¿verdad? Que sea siempre el mejor, porque 67 años del Lido realmente es por algo, ¿verdad? Claro. Por algo estamos tantos años. Y hay un peso muy grande, ¿no? Porque no es solamente tener un buen producto, sino también tener un buen servicio. Entonces, es cómo equilibrar, mantener la calidad de un producto sí. con la calidad del servicio, que las personas sean amenas, estén de buen humor. Sí. Es muy difícil manejar esa parte de recursos humanos para que el cliente también se sienta contento y vuelva, ¿no? Que... Así mismo, y es lo que tratamos de transmitirle siempre a la gente. O sea, yo empecé en recursos humanos, justamente. Las antiguas le enseñan a las más nuevas. Hace pocos años que tenemos cada vez más varones también. Ahora estamos tratando de integrar más hombres. Ahora en la cocina, hace poco nomás tenemos cocineros. Antes era 100% mujeres, tanto mujeres. Cocina y servicio. Sí. Wow. El mozo que tenemos hace, no sé, 10 años, un mozo, después vos, así. Después en la cocina también, hace 4 años. Y la verdad que ayudó bastante en la convivencia, ¿verdad? En la armonía también, ¿verdad? Y realmente el servicio, estamos luchando todos los días para que sea un buen servicio, ¿verdad? Todos los días le decimos al personal, que los clientes son nuestros jefes, son los que nos dan de comer a todos. Claro. Que un buen producto más un buen servicio garantiza que un cliente vuelva, ¿verdad? Pero realmente tenemos muchísimos clientes fieles que saben que podemos fallar de repente, ¿verdad? Pero siempre dicen, yo sé que pueden mejorar y yo siempre vengo al Lido porque vengo de chica, con mi abuelo venía, con mi papá, ahora vengo con mi hijo, dicen. Entonces, sentí, te da todo pirilo hablar de eso, ¿verdad? Claro. Sí, como que... Y siempre tenés esa responsabilidad de saber que tenés que cuidar a tu cliente. Entonces yo, que vengo también de chica, sé que tengo esa responsabilidad de que tengo que cuidarle a la empresa, que tengo que también decirle al personal que tiene que cuidar, ¿verdad? Entonces, yo estoy con eso siempre en la mente. ¿Y qué crees vos que es el diferenciador entre el Lido y los demás locales? O sea, ¿qué es lo que a ustedes los hace fuerte y qué es lo que a ustedes los hace destacar del resto? La experiencia. Estuvimos analizando justamente, siempre nos reunimos y hablamos de la experiencia. Y la experiencia es justamente eso, ¿verdad? De saber que siempre te encontrás con el mismo producto. O sea, tanto acá como en el centro, ¿verdad? Acá en Villamor, en el centro, tenés siempre la misma experiencia de que gritan tus pedidos. Llega a tu mesa la misma croqueta, la misma empanada, el mismo caldo de pescado, ¿verdad? Y el servicio, ¿verdad? De la moza, ahora claro. El mozo también, ¿verdad? Entonces, y eso, la calidad, por supuesto, la calidad, sí, la experiencia de venir al Lido. Es muy difícil mantener la calidad de un producto, ¿no? Sí,
Eso es siempre la lucha dentro de un local gastronómico. Sí, estandarizar. Estandarizar. Usar la receta. No que Petrona es así, no que María, que fulana, no. Ajá. Es usar la receta. Receta. Lido, la sí. Mejor receta, ¿verdad? Bueno, te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo tenía un restaurante y a la mañana, el que venía a cocinar a la mañana, hacía su versión del risotto de hongos y el que estaba en la noche hacía su versión, a pesar de que ellos tenían la receta ahí en un bibliorato, pero es el famoso, ¿qué es lo que van a saber ellos? Pero no es que sea mala la receta del tipo o que no tenga la capacidad de poder hacerla, sino es que cuando vuelva la persona, porque vuelve porque un plato lo enamora, que pueda volver a encontrar ese mismo plato. Así es. No, ese es, yo creo que el secreto de esto. Y no, y es muy difícil trabajar con cocineros porque el ego siempre prevalece, ¿no? Sí, así es. Y eso fue lo que costó hace unos años. Porque de repente un turno hacía, le ponía un poco más de queso. Y el otro turno le ponía un poco menos. Después ese día no estaba fulana, le ponía de otra forma y así. Pero igual era rico, ¿entendés? Claro. Pero ya variaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la receta. Y ahí era lo que costaba, ¿entendés? Porque a veces se enojaban. Pero había esa resistencia al cambio, pero siempre le explicábamos que no. Es porque no nos guste su forma de hacer, sino que tenemos que tener una forma de hacer. Sí. Para que el cliente que venga a las 5 de la tarde o a las 8 de la mañana, coma igual. Claro, y otro tema más interno, ¿no? Por una cuestión de costos también. También, por supuesto. Como toda empresa. Claro. Porque uno trata de cuidar los costos y si uno le pone más queso y el otro y compraste 5 kilos para hacer 100 empanadas, ¿por qué te salieron 90 nada más? Así ¿dónde es. Están las 10 empanadas que faltan? Así es, así es. El expreso es para mí, por favor. ¿Y para Para él. Para él. Él es uno de los primeros mozos. ¿En serio? Sí. Vos sos la espina entre todas las flores, Bernardo. Sí. Algo así. Bueno, muchas gracias. Wow, la verdad que la no sé por dónde. La croqueta versión bocadito, la villa es así de grande, pero otra versión bocadito. Esta es la croqueta. La croqueta versión bocadito. Mm. Tiene ese saborcito que es fantástico. Es una mezcla de... Tiene como un sabor fuerte así a ajo, a condimento, comino capaz, carne, es riquísimo. Y aparte, acá van a ver en esta parte de acá, esta diferencia de acá es la costra súper crocante de la croqueta. Entonces vos comés, es crocante por fuera y esa carne ahí adentro de la croqueta es súper tierna. Y eso que yo no soy fan de la croqueta. No, o sea, pero... La más grande. Esa es la villita, pero... ¿Esta es la? Villita, pero la villita bocadito. Esa tenés que probar también una versión de forma de pata. O sea, la pata del pollo, así, y el mismo relleno. O sea, la misma masa. Al fin te encontré. Mis manos te fuiste, mis corazones serán para ti. Hoy yo te dejé porque lo arruiné. Al fin te encontré y de mis manos te fuiste, mis corazones serán para ti. Y contame, ¿cómo son los clientes del Lido? Imagino que ustedes tienen una clientela súper particular. Súper variada. Vienen... Acá realmente vienen... Por ejemplo, entre semana. Viene gente de la oficina, de los bancos, de las aseguradoras, de oficina. Esta zona es más de oficina. También en el centro ahora. Claro, y tienen un rango de edad enorme, me imagino. Sí, los sábados, domingos vienen familias, niños... la verdad que de todas las edades. En el centro también. En el centro cuando no hay COVID, ¿verdad? Hay muchas turistas. Claro, muchísimos turistas. Y siempre van por ahí. Siempre.
parada obligatoria. ¿Esto es la empanada o el pastelito? Es el pastelito bocadito. Bueno, está buenísimo porque sigue siendo jugoso otra vez. ¿Vos lo comés? La masa me encanta porque a mí me gusta así ese arenado de la harina, así cuando está... Y la masa vos la comés, es crocante y adentro el relleno así bien jugoso, súper rico. Contame, ¿cómo el Lido siempre es un referente de gastronomía del centro de Asunción y de Paraguay, ¿no? Porque toda la gente que... Recién nos estabas contando que muchos de los turistas, o sea, cuando no era pandemia, muchos turistas pasaban también por ahí. ¿Cómo es eso? ¿Qué sabés? ¿Qué te contaron? ¿Si vos lo viviste? Sí, según me contaron que ministros, siempre visitaban embajadores, ministros. Anthony Bourdain también visitó. Hizo claro. Un programa CNN, era. Que visitaron lugares de Asunción y el Lido Bar. Pero de verdad, yo así me sorprendo, o sea, cuando hacen Lido Bar. O sea, el alcance que tiene, ¿no? Sí, así y viene de la época donde no había redes sociales. O sea que para que un lugar sea así conocido es porque realmente es famoso. Sí, o pone Foursquare o sitios así para comer, siempre está Lido Bar entre los primeros. ¿En serio? Sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. Y TripAdvisor, todo sí, eso lugar. Claro, que siempre es la recomendación de la gente. Sí. Y eso es lo que realmente importa. Y uno de los platos que más, o sea, uno de los que más se vende es el caldo de pescado. Y también el pan, que con este quiero que pruebes, por favor. Vamos a... Convertimos el pan de Lido en una entrada que se llama pan provenzal. Tiene queso mozzarella y una salsita provenzal. Tiene ajo. Por eso te avisé, si te gusta el ajo. Menos mal se usa tapabocas, así que... Muy bueno. Y el pan se hace todos los días. Se hornea por tandas en los dos locales. Así que siempre pan del día. No tiene conservantes, no tiene muchísimo nada queso, químico. Es súper artesanal. Imagínate, más de 60 años tiene ese pan. Esa receta. Sí. Y no, yo tengo un recuerdo. Me acuerdo que empecé a trabajar y me voy al Lido. Así, medio recio, así como, viste, que no parezca que sea la primera vez que te sentabas solo en la barra. Me dice, viene y me dice, te dejo primero una empanada mientras que la otra la estamos fritando. Yo ya vi la empanada y era gigante. Después viene y me dice, ¿sabes qué? Acá está el pancito. Y miré y le dije, ¿sabes qué? Voy a querer uno nomás. Porque es gigante. Era gigante. Terminé de comer esas dos empanadas con ese pancito y creo que me tuve que tirar ahí en la plaza enfrente a dormir una siesta porque estaba molido de lo satisfecho que estaba. Los simpáticos hasta ahora dicen, o sea, yo a veces abro el teléfono y atiendo ahora y me dicen, quiero una empanada y un pancito. Y hasta ahora me sorprende que la gente dice pancito. Semejante pan es enorme. Pancito. Es gigante, pero es como un pan brioche, es así, muy esponjoso, una miga así, húmeda, me encanta, la verdad que es muy rico. Es muy rica, realmente, es la estrella del Lido, el pan. Y bueno, cada cosa que hacen, sándwich de croqueta, sándwich de empanada. Esto me parece fantástico, y aparte, hablando con Petrona, muchos de los platos que nos hablaban son platos típicos. Sí. Entonces, esa es la parte que me gusta, que tengan chipaguazú, piracaldo, soyo, bife coguama, yoshi de lulú. Soyo delicioso. Entonces, que puedan tener eso y que vos le digas a un turista, vení, vamos, te voy a llevar a un lugar que está buenísimo, que acá siempre nos encanta comer, para mí es... Chipaguazú es una locura. La chipaguazú está buenísima. Es un choclo neo dulce y aparte me encanta la textura de la chipaguazú porque... Está licuada, pero hay algunos granitos sí. Como enteros. Tienen esa instrucción que no tiene que licuar tanto, sino queda muy pastoso. Pues no pude probar bien, así que ya tengo que volver a probar. Está riquísimo. Y aparte me parece, me encanta que le den un destaque así especial a la comida paraguaya. Y vamos a hablar también de la empanada,
¿Podemos hablar de la empanada como un plato regional? Que se puede llegar a encontrar en Argentina, Uruguay, podemos ir a Chile, a Brasil. Pero nosotros otra vez aplicamos nuestra idiosincrasia también a cada uno de esos platos. Y a la empanada, ponele vos, la empanada como nosotros la comemos acá, no la comen ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay. Es diferente. Entonces, vamos a decir que la empanada ya es un plato típico paraguayo. Sí. Y poder encontrar estos platos típicos en Paraguay y darle el destaque y la cabida es genial. Y que la gente los vaya a buscar y los encuentre, porque los encuentra en Palma, los encuentra acá en Villamorra, y que esté al acceso de la gente, es genial. Sí. Y me encanta, así que por eso los felicito. Bueno, y te voy a contar un secreto que hacen los futbolistas. No soy de Cerro, pero ponele, cuando vino Lugano a jugar a Cerro Porteño, claro, yo me pregunté, ¿para qué traen a un jugador casi al borde del retiro a un equipo joven, ¿no? Y justamente lo que quieren es transferirle, o sea, transmitirle esa experiencia a los más jóvenes. Entonces, hacer esa fusión y rotación de los cocineros está buenísimo, porque le van a mostrar, enseñar a las nuevas generaciones que en algún momento van a ocupar su lugar. Porque, imagínate, 67 años tiene el Lido. Petrona trabaja hace 34. O sea, hace la mitad de la vida del Lido. Inclusive, ella nos contó que tenía 26 cuando entró a trabajar ahí, cuando entró a trabajar acá al Lido. Entonces, ella pasó más tiempo trabajando acá, o sea, pasó toda su vida la pasó trabajando acá. Y claro, y esto, la idea es que continúe, ¿no? Claro, así mismo. No, y hay hijos de gente que trabaja acá, que sigue trabajando. Hay gente que se jubiló hace poco. Hay mucha historia acá realmente. O sea, Lido tiene muchísima historia para contar realmente. Hay más activos, ¿verdad? Petrona es la que estuvo ahora hablando, pero hay otra señora que se llama Petrona también, que, bueno, ya está a punto de jubilarse, ¿verdad? Obviamente no se mueve más como las personas más jóvenes, pero yo siempre le digo a los otros que ella tiene muchísimo conocimiento, ¿verdad? Y realmente sabe muchísimo, y son los que están con ella los que tienen que sacarle todo el conocimiento, toda la información, porque es un libro de cocina, ¿verdad? Claro, tienen que aprovechar eso. Sí, toda la técnica, porque uno puede saber cocinar, pero esa técnica, hasta cómo romper el huevo, ¿verdad? Y eso estando con ella. Únicamente, ahora no leyendo libros. Claro. Eso es lo que yo les digo siempre a sus compañeros, que tienen que aprovechar que están con una luz, años de conocimiento. Y veo también acá, por ejemplo, esto en la mesa. Sí. Este es producto de la pandemia, ¿no? Sí, así mismo. O sea, ¿y cómo se amoldaron con la pandemia a este parate que vino? ¿Incrementaron el delivery? O sea, que no teníamos delivery. ¿En serio? Nunca, ¿y ahora? Nunca tuvimos delivery hasta la pandemia. Nos obligó a ayornarnos. Claro. Y para un local gastronómico, tener una carta digital es lo mejor. No, ahora es un requerimiento, porque no hay que tocar, o si no hay carta, hay que desinfectar. Sí. Ahora, y esto, escaneas con tu teléfono, descargas la app, escaneas con tu teléfono y pedís de tu teléfono. Claro, y lo bueno de esto es que si querés hacer un cambio en la carta, el costo es cero. Así es. Antes vos tenías que cambiar toda una carta. Mandar imprenta, original, revisar, que no haya errores. Ahora los cambios son casi instantáneos. Así mismo, incluso se queda en tu teléfono el menú y puedes pedir desde tu casa y llega acá, pedís directo. Está, o sea, buenísimo. Es una app que queda ya en el teléfono. Qué bueno. Se usa. Igual siempre mantenemos todo, desinfectamos todo. Igual algunos quieren seguir usando las cartas, ¿verdad? Igual desinfectamos, les damos la carta, ¿verdad? Pero tenemos también esta opción, ¿verdad? Y así nos adecuamos al modo COVID de ir, y vamos a seguir. Mira, me imagino que nos podríamos quedar hablando hasta el año que viene. Igual te quiero agradecer muchísimo por habernos recibido acá. No, la verdad que, ¿quién no ama el Lido? ¿Quién no ama el Lido, no? ¿Quién no le gusta venir, compartir, sentarse, pedir un piracaldo, una empanada, algo al paso, croqueta, pastelito, no sé? Es innumerable las cosas que uno puede venir acá a disfrutar del Lido, ¿no? Tanto acá en Villamorra como en Palma. Así que, Micaela, muchísimas gracias por habernos recibido.
Gracias, Peta, a vos. Y le esperamos a todos siempre con todas nuestras delicias. Pueden pedir por delivery, pueden venir acá, pueden pasar a retirar. ¿Y cómo nos encuentran en redes sociales? Arroba Lidobar Peiriga. Wow. ¿Y las redes sociales también es algo nuevo, me imagino, acá en el Lido? Hace 3 años tenemos redes sociales. Estamos a full activando ahí con sorteos, estamos subiendo fotos de la comida, de todo un poco. Así que, bueno, muchísimas gracias, Miguel. Nos esperamos siempre. Por supuesto. Saliendo del Lido Bar, imagínate que Petrona trabajó 34 años de su vida cocinando acá, de los 67 años que tiene el Lido Bar. Por lo visto, el Lido Bar va a seguir y va a seguir cambiando vidas, así que tiene para rato. Nos vemos.